Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera charla del seminario de Política Lingüística, Planificación Lingüística y Evaluación en Centroamérica y el Caribe, Realidades y Necesidades. Hoy tenemos el placer de recibir al magíster René Zúñiga Argüello, quien es graduado de la maestría en lingüística de la Universidad de Costa Rica, con una tesis muy buena sobre cláusulas relativas en el criollo limonense, dirigida por el doctor Mario Portilla. Eso fue en 2013. Actualmente el magíster Zúñiga Argüello cursa un doctorado en lingüística en la Universidad de Purdue sobre predicados de movimiento en los criollos centroamericanos. Además de estos dos temas, él trabaja en la revitalización del criollo limonense. Sus intereses de investigación incluyen, además de las lenguas criollas, los pidgins, y también ha colaborado en la elaboración de un alfabeto para el criollo limonense que ha tenido muy buena acogida. Entonces, sin mayor preámbulo, los dejo en compañía de René. Adelante. Bien, gracias, Antonio, por la presentación. Siempre un gusto volver a la Universidad de Costa Rica y pues compartir con todos los que han logrado asistir a esta presentación. Un saludo veo por acá de Honduras a Marcela, a Marilop, también veo a Luz Marina, un hablante del criollo limonense Quiomara. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Esperemos que sea de provecho para los que han decidido asistir. Voy a compartir. Y nada más, por favor, si me confirman que sí se ve la presentación. Se ve perfectamente. Muy bien. Entonces, para el día de hoy, quisiera hablarles un poco de dos realidades muy distintas de dos lenguas de nuestro istmo centroamericano, dos lenguas criollas que son los de Nicaragua y Costa Rica. Para esta sesión tenemos primero una introducción en la que vamos a hablar un poco de las lenguas. Tratar un poquito el contexto histórico, porque se nos hace imposible a veces entender las realidades actuales sin haber primero comprendido al menos lo que pasó y cómo llegaron a suceder las cosas. La situación actual de ambas lenguas, en cuanto al número de hablantes, dominios en que se utilizan, cosas de ese tipo. Y por último, tratar un poco más en detalle lo que es la política lingüística y contrastar un poco lo que sucede tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Para finalizar, tendremos una evaluación y del trabajo que se ha realizado y conclusiones. Obviamente vamos a tener espacio luego para preguntas. Entonces, sin más, empiezo por el objetivo principal de esta presentación, es pues dar un vistazo general de la situación actual y las políticas lingüísticas que afectan a las comunidades criollo hablantes en Nicaragua y Costa Rica. Y aquí enfatizo en Nicaragua y Costa Rica porque realmente las fronteras políticas por lo general no calzan con esas fronteras lingüísticas. Entonces, pues, por cosas del destino, estas dos variedades de criollo se hablan en estos dos territorios de estos países centroamericanos. En ese contexto, estaríamos hablando de lenguas criollas del Atlántico que surgen tras el contacto que se da en la esclavitud con lenguas indoeuropeas, con lenguas del oeste africano y que en ese transporte de personas hacia el Caribe precisamente llegan a las islas. En el caso del criollos, los criollos que se hablan en Centroamérica son 5 variedades, las cuales descienden principalmente de islas como Jamaica, y todas son de base inglesa. Recordemos que al hablar de criollos de base inglesa quiere decir que las palabras son provenientes del inglés, cuando la estructura ya, como dijimos anteriormente, es de las lenguas africanas del oeste. Específicamente, de esas 5 variedades, vamos a hablar de 2. La primera es la que se habla en Nicaragua, en toda la costa, empezando desde el río Coco hasta el río San Juan, no tan abajo en el río San Juan, sino llegando a la bahía de Bluefields, la que se conoce más popularmente como el Miskito Coast Creole. Tiene más nombres, como vamos a ver más adelante, pero sí vamos a tratarla con ese nombre en esta presentación. La primera llegada de criollos a la costa caribe de Nicaragua se da en 1641 y de ahí en adelante se dan olas, como veremos más adelante, especialmente de Providencia, de la isla de Providencia. Entonces podemos ver esta variedad acá y la vamos a contrastar con la realidad del criollo limonense, una lengua que se habla desde Tortuguero hasta el sur en Manzanillo, con el foco central en Limón. Esta lengua llega al país en 1872. Bueno, los primeros inmigrantes llegan en 1872 y de ahí en adelante con las olas migratorias se desarrolla lo que es lo que ahora conocemos con el criollo limonense. La gran diferencia acá es que, bueno, provienen de Jamaica. Entonces, si vemos este panorama, bueno, tenemos 2 lenguas que están muy cercanas geográficamente, 2 lenguas que son inteligibles entre sí, es decir, las 2 comunidades se entienden entre sí, pero si vemos al aspecto cronológico, son al menos 200, casi 250 años de diferencia entre la primera llegada de una y la otra, lo cual podría tener algún efecto en su situación contractual. El segundo punto, después de la introducción, sería el contexto histórico de ambas variedades. Vamos a ver qué pasa en Nicaragua. Basado en la revisión de literatura y los trabajos que se han hecho anteriormente, logro identificar 3 etapas importantes en el desarrollo histórico del criollo de Nicaragua. La primera es los primeros hablantes amerindios, la llegada de los criollos y la inmersión en el contexto nicaragüense. En ese sentido, tenemos que los primeros hablantes o los primeros habitantes amerindios de la costa caribe, como un dato general, tenemos que en el norte los misquitos habitan todo lo que es la zona costera. Esos son los pueblos iniciales que estaban en esa región, mientras que los Sumo-Mayagna, los Tuasca, Panamasca, Ulua, esos más que todo tomaban la región continental. Entonces, obviamente sus actividades de subsistencia eran muy diferentes en contraste en estas 2 poblaciones. Después vamos a ver la importancia de que los misquitos estuvieran posicionados en la costa. Más hacia el sur tenemos los Rama, que son la lengua más al norte, la lengua chipcha que está más al norte, y estos principalmente se ubicaban desde la bahía de Bluefields hasta lo que es ahora territorio costarricense. Entonces, en esos 3 grupos, 2 de lenguas misumalpas, como son el misquito y el sumo-mayagna, y una chipcha, que sería el Rama, pues serían los que estuvieron ahí desde el inicio. Con la conquista española, como todos sabemos, se da por el Caribe, pero se da por el Caribe el contacto inicial, no así la conquista en sí. La colonia en sí se da por el Pacífico. Prefieren el Pacífico porque, bueno, por lo general es más plano, no tiene tanto terreno tan quebrado, el clima es diferente. Entonces, podemos decir a grandes rasgos que se deja en paz, al menos digámoslo entre comillas, a la población caribe, esos misquitos, esos mayagnas, esos ramas, se deja en paz por un momento. Lo vemos reflejado en la densidad de población indígena que hay en el Caribe, contrastada a la del Pacífico, que fueron exterminados totalmente, ¿verdad? Entonces creo que ese rol fue muy importante porque durante al menos medio siglo se dejan tranquilos a las personas que habitaban el Caribe. Lo que pasa es que con la conquista española empiezan a llevar el recurso del Pacífico, pero tienen que cruzar el Caribe para llegar a España. Y de eso se dan cuenta los británicos, quienes utilizan su estrategia naval para simplemente ocultarse en las islas del Caribe y atacar los galeones españoles que van directo con las mercancías hacia el país español. Los británicos, de una manera muy estratégica, se ubican en los diferentes islas y en los diferentes cayos del Caribe, y en Nicaragua encuentran una muy buena alianza con los miskitos. Y hablamos de alianza porque le proporcionan a los británicos un conocimiento del territorio, un conocimiento logístico, y los miskitos por su parte reciben armas ya sea de fuego, no tanto, pero sí nos comenta la profesora Boza acerca de, por ejemplo, machetes, instrumentos, telas que no tenían en ese momento. Entonces es una relación de colaboración muy importante. Ahí empieza el auge de los miskitos sobre las demás poblaciones indígenas que habitan el Caribe, primero nicaragüense, se extiende hacia Honduras y corre hacia Costa Rica también ese poderío del reino miskito que más adelante podemos hablar. La llegada de los criollos en una segunda etapa, como dije, empieza por el English Providence Company, que fue fundada en 1630, ya después de la conquista española. Los británicos ya empiezan el tráfico de esclavos y fundan una compañía que empieza a explorar. Esa isla pues queda al puro frente de la costa nicaragüense, a pesar de pertenecer a Colombia políticamente. Y ahí entonces, con esa exploración, se empiezan a dar los primeros asentamientos de crioles, los primeros asentamientos de africanos que venían en barcos, ya sea esclavos o esclavos escapados, que empiezan a tener control sobre esa zona. El protectorado británico, vean ustedes que el interés de España en esa costa es prácticamente el 1 por bastantes años, tanto así que se da un protectorado británico por ahí de los 1740 hasta finales de ese siglo. Y en ese protectorado británico los miskitos juegan un papel preponderante, pero también los crioles empiezan a tomar ese rol de poder. Primero porque son dominados por los británicos y también pues manejan su lengua. Serían hablantes bilingües entre criol e inglés. Entonces, en ese caso empieza a darse un auge en cuanto al poder de los crioles. La independencia de Nicaragua llega en 1821 y con esto pues se pone fin empieza a poner fin al poder británico sobre la zona. Los británicos tienen que huir, a lo que entiendo, hacia el norte, dejando muchos crioles atrás, no por dejarlos, sino simplemente que algunos ya habían ganado su libertad, algunos otros se habían escapado, y la población criolla empieza a tomar más fuerza sin tener el ente opresor directo, y entonces empieza a verse este tipo de cambio. Llega algo muy importante, que es la abolición de esclavitud en 1824, justo 3 años después de este evento de la independencia de Nicaragua, y ahí sí los criollos toman el control de lo que es la costa caribe nicaragüense. De hecho, en esta discusión de la llegada de los criollos se da una confrontación importante en cuanto al origen del Miskito Coast Creole. Home, en 1983, argumenta que el origen del criollo es local, que llegaron africanos esclavizados y que la lengua surge en Nicaragua. Algo muy importante que contrasta con Leslie 2020, que nos dice que el criollo que se habla el Miskito Coast Creole es un criollo de segunda generación, es decir, se aprendió en las islas, principalmente en Jamaica, y de ahí con las olas migratorias se fue modificando. Son dos aspectos lingüísticos que tal vez pueda ser interesante para alguno de los que está presentes en esta charla. Y la tercera parte, el tercer evento que identifico es la inmersión en el contexto nicaragüense. Primero tenemos que hablar de los Rama y los Garífuna, que son dos pueblos que adquirieron el criollo, como su lengua, si no nativa, pues de uso cotidiano. En el caso de los Ramas, sí es su lengua nativa actualmente, especialmente los que viven en Ramaki Creole, y tienen circunstancias diferentes. La anexión del reino miskito al gobierno, al país nicaragüense, y con ello cambia todo porque el español se implementa como la lengua de poder. Con la anexión del reino miskito se da la estandarización del español como lengua sobre las lenguas indígenas, sobre el criollo limonense y sobre el criollo de Nicaragua y las lenguas minoritarias sufren bastante este proceso. La revolución sandinista, sin embargo, llega y crea le da el poder a las regiones autónomas y se da un nuevo aire para las lenguas minoritarias, que es actualmente hasta lo que tenemos. Entonces eso se da en los años 70. ¿Qué pasa en Costa Rica? El contraste es importante. Se identifican tres periodos: los primeros habitantes amerindios, la llegada de los criollos y la hispanización de Limón. A la llegada, a los primeros habitantes amerindios que identificamos en la costa caribe son suerres y pocosís al norte, escabécares, tariacas, teribis y bribris al sur y al centro. La conquista española, al igual que en Nicaragua, se da por el Pacífico, a pesar de que el primer contacto es en el Caribe, y esto deja de nuevo a los habitantes originales de esa costa un poco tranquilos por un momento. Sin embargo, tenemos que, con la llegada de los españoles, que van poco al Caribe realmente a ver las expediciones de Cacao en Matina, podría ser, lo que ofrecen ellos es protección contra aquellos misquitos que bajaban a capturar indígenas de los pueblos más al sur. Esa fue más que todo la relación que tuvieron con los españoles en ese momento, los indígenas. La llegada de los criollos, tenemos unas primeras llegadas, como dije anteriormente, los españoles tenían esclavos en Matina, quienes tenían las plantaciones de cacao. Tenemos también los pueblos que venían de pescadores de tortuga que venían desde el sur, desde Bocas del Toro, y ahí también hubo asentamientos de algunos africanos, algunos criollos que llegaron hasta ahí, pero la migración más importante de criollos se da para construir el ferrocarril en 1872. A diferencia de Nicaragua, estas personas venían a buscar un empleo, una mejor situación por su propia voluntad. Decidieron, obviamente, después de ser personas libres, buscar un mejor entorno que el que tenían en Jamaica principalmente. Termina la construcción del ferrocarril, la crisis de la caña no termina en Jamaica y deciden quedarse para las plantaciones bananeras, y es ahí donde empieza a surgir Limón como un ente en el que llegan las primeras noticias, llegan las primeras telas, llegan los productos más importantes desde Europa, porque es el puerto del país. Entonces la vida en Limón empieza a ser un poco más aristocrática, de más poder, con los criollos como la clase trabajadora, los europeos controlando ciertos negocios, y así empieza a surgir. Eso hace que el pueblo mestizo del Valle Central vuelva la mirada al Caribe y diga, bueno, tenemos que ver qué está pasando en Limón, y a partir de los años 30 se empieza a dar una migración de mestizos. Se dice, según Axel Alvarado, que para la década del 40 ya existía una mayoría de población mestiza en Limón. Es así como después de darse la hispanización en Limón en 1949, la lengua criolla, la lengua inglesa y la lengua criolla limonense empieza a hacer un cambio de lengua de substrato por el español. Además de eso, viene monilia, que es la enfermedad del banano, y con esto la compañía bananera deja simplemente abandonado el territorio caribeño, y los hablantes empiezan, pues, a sufrir una situación económica muy difícil. En 1949 se decretan estos hablantes, estas personas migrantes, que en sí se consideran como isleños o jamaiquinos, como costarricenses. Si al usted ser costarricense, pues tiene que hablar español, tiene que ser católico y tiene que ser mestizo. De lo contrario, pues tendrá que adaptarse a eso. Entonces eso es precisamente lo que pasa. Muchas personas dicen que el decaimiento de la lengua empieza con esta hispanización. No, antes de eso tenemos que recordar que en las casas se les prohibía a los niños hablar el criollo también. Entonces esto simplemente incrementa un poco más esa problemática. A nivel general, tenemos dos variedades que tienen condiciones de llegada muy diferentes, unos por su propia voluntad, más tardíos, otros fueron traídos por la fuerza. Lo que pasa es que en 250 años de diferencia entre una variedad y otra, vemos que probablemente ya el hablante de criollo en Nicaragua tiene un arraigo al territorio, un arraigo a conocer el territorio en que vive, y pues esto, pues, a la larga va a causar el impacto que vamos a ver más adelante en la situación actual, y un sentido de pertenencia al país centroamericano, que tal vez así no lo tuvieron los primeros migrantes que llegaron a Limón. ¿Por qué? Porque ellos venían en búsqueda de una opción de trabajo para luego devolverse con lo que hicieran en Costa Rica. Pasamos a la tercera parte de la presentación, y es la situación actual. Cómo estos diferentes eventos históricos se reflejan en una situación que viven actualmente las diferentes lenguas. En cuanto a Nicaragua, tenemos que la lengua se conoce de estas formas, como Miskito Coast Creole, Nicaraguan Creole English, Creole o Creole con K, English o Creole English y criollo en español. Son en realidad versiones del mismo nombre, algunas con la palabra inglés por ahí, algunos en diferentes lenguas, pero en realidad se concentra en esos nombres. Es lo que he logrado recolectar en las visitas hecho por allá. El número aproximado de hablantes es de 19.890 según el Censo Nacional del 2005, es decir, este dato tiene ya más de 15 años de estar por ahí, entonces no sé qué tan pertinente sea este número, ¿verdad? Y la ubicación aproximada en un mapa que diseñé se ve acá, con el foco principal en Bluefields, ahí es donde está la mayor población. Tenemos en Conlaland, Prinzapolca y Puerto Cabezas, unos puntos muy importantes de población hablante, mientras que en el Triángulo Minero y en Managua se dan concentraciones de personas que han migrado, principalmente los de Nicaragua. Y si ponemos atención un poco, en Pearl Lagoon y en Ramaki son dos colores diferentes, y es precisamente porque he identificado que a nivel estructural tienen diferencias. Esos criollos, podría más adelante hablarse de tres dialectos, del criollo. Y lo que pasa es que en Ramaki están los ramas que adoptaron al criollo como su lengua nativa, y en Pearl Lagoon están los garífunas. Entonces, ahí hay dos variedades importantes que podemos señalar y hay que reconocer, pues en este caso, en el mapa. ¿Qué pasa en Nicaragua? Bueno, el criollo tiene contacto directo con lenguas como el español, el inglés, el miskito, el mayagna, el rama, el ulua y el garífuna. Esas son las lenguas con las que el criollo tiene interacción, principalmente en el norte con el mayagna y en el sur con el miskito. En cuanto a la jerarquía lingüística, es algo muy interesante que el criollo se encuentra en la cúspide de las regiones autónomas. Entonces, al usted ir a Bluefields, por ejemplo, es necesario que, aunque usted sea mestizo, aprenda a hablar criol, porque es la lengua, primero, lengua franca, segundo, lengua de prestigio, y es la que tiene más poder, al menos en Bluefields. Ya yendo un poco más al norte, me parece que el miskito y el criollo el miskito es la que tiene está en la cúspide de ese, pero en general podemos hablar que el criollo es la lengua número uno en cuanto a la jerarquía lingüística en esta región. Las actitudes lingüísticas que encontramos, y es algo interesante especialmente para nosotros los costarricenses, y es que son mayoritariamente positivas, tanto de las personas no hablantes como de las hablantes. Y es muy interesante llegar a la costa caribe, especialmente a Bluefields, a Corn Island, y la persona con la que usted habla le dice: yo hablo dos lenguas, yo hablo inglés y hablo criol, y hablo español en algunos casos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los hablantes y en cuanto a las personas, a los entes externos también los reconocen como tal. Tal vez no tanto las personas del Pacífico, pero lo que es la costa caribe se reconoce como tal, sea usted hablante o no. No son tan positivas para el Ramaki y para el que se habla en Pearl Lagoon, porque los hablantes del criollo el Miskito Coast Creole sí hacen una gran diferencia entre ellos y los Ramaki Creole Speakers y los de Pearl Lagoon. ¿Por qué? Porque son variedades que fueron aprendidas como segunda lengua y que después se convirtió en lengua nativa por personas que no son criollos de las islas. Son personas nativas que aprendieron el criollo y tienen sí cierto sesgo hacia esas dos variedades. Estamos hablando por lo general de una población trilingüe que maneja el criollo, el español, el inglés y el miskito. Por lo general cambian una de las dos lenguas europeas por el miskito y se utilizan diferentes dominios. Hay bastante producción en criollo, al caminar por las calles se escucha muchísimo la lengua en cualquier entorno, a lo que pude observar. Me parece que es una lengua que tiene bastante empoderamiento en cuanto al uso, al menos dentro de la comunidad de Bluefields. No tanto así yendo hacia el norte, hacia Puerto Cabezas, que podría ser un poco menor. La transmisión intergeneracional es positiva, se da una transmisión fluida entre las generaciones, y algo muy interesante es que, como dije anteriormente, los mestizos aprenden el criol para poder tener una vida pues, exitosa en esa región del Caribe. Existe instrucción formal, es algo muy importante, existe un currículum bien diseñado que se implementa a las posibilidades de la región, del país. No es lo utópico, pero sí existe al menos instrucción y como tal los hablantes lo han entendido. El estatus oficial, el estatus de esta lengua es oficial en las regiones autónomas. Existe ya mucha rotulación, mucho material, por lo que la lengua está bien fundamentada. Y es importante, puse esta cita de Koskinen del 2010, que reconoce lo siguiente y dice que in no other country of Latin America are the legal rights of indigenous peoples and ethnic communities as well protected as they are in modern day Nicaragua. Y esto es mucho decir. Me parece que Latinoamérica, no sé qué tanto estará para decir eso, pero porque recordemos que está pues Perú y México, Guatemala hacen trabajos muy importantes, pero al decir esto pues ya habla mucho del reconocimiento político que se da hacia estas lenguas. Pasamos la página al 3.2 y vamos al contraste con la situación actual de Costa Rica. Y es que empezando por la comparación de los nombres, que se le da, que se ha escuchado, pues ya vemos un contraste importante. Limonese, English Creole, inglés, criollo limonense o solo criollo limonense, criollo inglés de Limón, make I tell you, Limón Creole, Limonese Creole, English, English Creole, Limonese English Creole, trash, broken English, flat English, Limontac y patois. En esa variedad de nombres hay muchos que van desde impuestos por la academia, hasta peyorativos, hasta utilizados en el diario vivir de la comunidad. En una sola familia podemos encontrar individuos que mencionan, que nombran su lengua de 4 o 5 formas diferentes y pues refleja algo que podemos ver. Número aproximado de hablantes. Según el censo del 2000 son 55,000, yo calculo que actualmente podría estar en 60,000 o más, es la lengua minoritaria con más hablantes del país, y la ubicación aproximada según el mapa que hemos diseñado en el estudio que hemos realizado, está el foco principal en Limón. En Limón Centro tenemos focos importantes en Siquirres y en el sur en Cahuita, Puerto Viejo, y la extensión que tenemos es desde Tortuguero hasta Manzanillo en el sur. Veamos que se interna en el país a lo largo de lo que era la antigua ruta ferroviaria. Vean que Turrialba tiene un clave importante por ahí y las ciudades de Alajuela, Heredia, San José y Cartago. Es importante decir que la mayoría de personas afrodescendientes del país están en el Valle Central, lo cual no se refleja, es decir, no podemos empatar el ser afro con hablante de criollo. El foco principal de hablantes de criollo sigue estando en Limón, a pesar de que la relación de afro y mestizo en Limón es de 1 a 4, según Alvarado. Hay mayoría mestiza en Limón, incluso en el centro. Contacto de lenguas. Bueno, tenemos que el criollo tiene contacto con el español, el inglés, el bribri, el cabécar, el mandarín y el cantonés. Dentro de esa variedad lingüística, tenemos que jerárquicamente el criollo limonense es la segunda lengua en cuanto a obviamente como número uno está el español, y esto va a afectar luego, más adelante, la transmisión intergeneracional. Como vamos a ver, las actitudes lingüísticas son fragmentadas. Como dije anteriormente, en una misma familia podemos encontrar diferentes opiniones, y por parte de los agentes externos, principalmente los mestizos, es una actitud lingüística de estigma lengua. La población es bilingüe y trilingüe. La población trilingüe es aquella que tiene alrededor de 30 a 60 años, que pudo vivir el cambio en sus padres. Entonces esas personas hablan criollo, hablan inglés y hablan español, pero lo que estamos viendo actualmente es que las generaciones nuevas son bilingües, español y criollo. Las primeras generaciones eran bilingües también, pero en criollo y en inglés. Los dominios de esta lengua, contrastados a los de Nicaragua, son de un dominio de entorno familiar más que todo, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, la transmisión intergeneracional es cada vez menor. ¿Por qué? Porque vemos la jerarquía lingüística, que está segunda después del español. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene la madre que es criollo hablante y el padre que es español, que solo habla español, o viceversa, que la madre hable español y el padre pues hable criollo? Pues sí o sí la lengua va a dejar de transmitirse en ese momento, ¿verdad? Si el niño no se desarrolla en un ambiente de criollo puramente, pues poco a poco la transmisión se va a ir cortando. No hay instrucción formal de ningún tipo hasta la fecha, y el estatus es no reconocida a nivel oficial y a nivel propio de la comunidad. Entonces, para resumir un poco esta tercera sección, la situación actual, tenemos, bueno, situaciones de poder. Vimos que en Nicaragua están totalmente empoderados, están en la cúspide de la jerarquía. En Limón no es así, la propia comunidad tiene actitudes lingüísticas fragmentadas. La actitud lingüística del hablante de Nicaragua es una actitud sólida en la que dice: me empodero, esta es mi lengua y hablo criollo. En Limón no es así. El estatus es un reconocimiento oficial y propio en Nicaragua, mientras que en Costa Rica no ha sido ni siquiera reconocida en la constitución política, como vamos a decir más adelante, y eso se refleja en las actitudes propias de los hablantes que no tienen un medio por el cual surgir en cuanto a su estatus, por el cual. Seguimos con la cuarta parte, y tal vez la que nos conecta un poco más con la temática de este seminario, y es la política lingüística, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. La política lingüística en Nicaragua empieza con la Revolución Sandinista, y en ese momento tenemos que en los años 80 ya se da una campaña nacional de alfabetización. En general se quería, pues, subir el nivel educativo de toda la población nicaragüense, por lo cual se hace en castellano. Los pueblos indígenas, tras la revolución, pues empiezan a protestar y dicen: bueno, necesitamos algo para nosotros. Entonces, el segundo punto que se da es el reconocimiento constitucional. En 1987, que tal vez para los costarricenses nos parece tan lejano, se da la Ley de Autonomía, Ley 28 de 1987, y leo acá textualmente porque me parece muy importante el contexto que tiene la ley. Artículos, dice, artículos 8 y 11. Habitantes de comunidades de la costa atlántica tienen derecho a preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas, a la educación en su lengua materna y en español, mediante programas que recojan su patrimonio histórico, su sistema de valores, las tradiciones características de su medio ambiente, todo de acuerdo con el sistema educativo nacional. Administrar los programas de salud, educación, promover el estudio, fomento, desarrollo, preservación y difusión de las culturas tradicionales de las comunidades de la costa atlántica, así como su patrimonio histórico, artístico, lingüístico y cultural. Esto es 1987. Número 3. En 1984 se diseña el plan de educación bicultural bilingüe, que luego pasa a llamarse educación bilingüe intercultural, y actualmente tiene el nombre de educación intercultural bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la educación que se va a brindar, el currículum que se va a brindar, tiene que ser en dos lenguas, que es español y cualquiera de las lenguas minoritarias que sean habladas en la costa caribe. Entonces, yo sé que el currículum del norte de Nicaragua está más enfatizado a lo que es el miskito y el mayangna, mientras que en el sur sí es más el currículum dado en criol. 1984. Número 4, la Ley de Lenguas, Ley 162, que aparece en 1993. Las lenguas miskito, criol, sumu, garífuna y rama son lenguas de uso oficial en las regiones autónomas de la costa atlántica en el artículo 4. Desde 1993, esas lenguas son oficiales para la República de Nicaragua, al menos en esa región. Y eso, ese trabajo desde arriba, como nos comentaba el primer ponente de esta serie de charlas del seminario, nos da una idea de lo que estaba pasando hace tantos años en Nicaragua. Se da un retroceso porque a pesar de que la política lingüística está ahí, en los años 90 se da una reducción del apoyo a un mínimo para la educación intercultural bilingüe, la cual se continúa con apoyo europeo. Me comentan los hablantes que recuerdan ellos que en el momento que se da la ley en 1993, se empiezan a producir libros y se empiezan a producir material para las personas en las escuelas, pero que de un momento a otro pues todo paró y pues tenían que reciclarse. Recuerdan ellos a los hermanos mayores pasándole las fotocopias, el libro, lo que fuese, a los hermanos menores, y pues como es un material de tanto uso pues se va desgastando y al final no pudo continuar. Entonces al principio sí es importante decir, el gobierno tuvo un gran apoyo hacia estas comunidades, principalmente por el Ministerio de Educación, pero poco a poco fue mermando ese apoyo. Y aquí es donde quiero hacer énfasis, tal vez, porque el ente que estaba a cargo de hacer la revitalización, de hacer el trabajo que tenían los medios, pues dejó de hacerlo. Se continúa con apoyo europeo en algunos casos, pero llega el punto número 6 y es el rol de las universidades. La situación cambia drásticamente con el establecimiento de Huracán y de Vicu, que son las dos universidades más importantes de la región. Huracán toma un rol protagónico formulando el Sistema Educativo Autonómico Regional, SEAR. En 1998 lanza la licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe para formar profesores, y esto me parece algo muy importante. Los profesores de la costa atlántica, la costa caribe, perdón, de Nicaragua, se forman para poder entender los niños hablantes de las lenguas minoritarias, no al revés. El currículum se plantea en pro de los niños y no los niños tienen que adaptarse a aprenderlo en español. Entonces, todos los profesores de esa área, sean o no hablantes, tienen que estar capacitados para poder brindar la educación en la lengua minoritaria. También se da el apoyo del Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Rescate Cultural, el IPILC, que promueve la revitalización y el fortalecimiento de las lenguas regionales, investiga, capacita, para la documentación y normalización de lenguas. Vean que el IPILC tiene un rol no tan aplicado, sino más hacia lo nuestro, más hacia lo lingüístico, en lo que es el estudio, el desarrollo de investigaciones, el cual es importantísimo también, tiene que ir de la mano con el aspecto de educación. Continuamos con el rol de las universidades, y es que con este trabajo se llega a la Ley General de Educación del 2006, y es que ya el gobierno se ve obligado, tras el trabajo de las universidades, a que el SEAR sea reconocido como un subsistema de la educación nicaragüense. Cubre todos los niveles del sector educativo en las regiones autónomas. Entonces, los currículos están bien establecidos. Actualmente el programa va desde preescolar hasta enseñanza superior. El trabajo curricular se empieza a tratar en el año 2000 con apoyo del IPILC, como vemos aquí la investigación lingüística, se implementa a partir del 2003 y ya para primaria el currículum se está trabajando a partir del año 2007. Entonces, de manera muy importante, tenemos estos avances que se han hecho de la mano de la universidad. Al tener un faltante del trabajo, del ministerio, pues simplemente la universidad tomó ese rol protagónico. En contraste tenemos el 4.2, que lo tenemos con la política lingüística en Costa Rica. Y en este caso estamos hablando únicamente del criollo, no estamos hablando de las lenguas indígenas, para las cuales sí hay un poco más de material con el cual trabajar. Primero, la constitución política. Nos dice el artículo 76 que el español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Punto. Vemos que el criollo no está reconocido, así como otras lenguas minoritarias como lo son el lesco. No existe actualmente una política lingüística de parte del ente principal, que sería en este caso un reconocimiento en la Constitución política. Con ello se formula desde hace algunos años el proyecto de ley que actualmente está en discusión en la Asamblea Legislativa, en la segunda legislatura, el expediente 20.364, este que fue presentado, y dice el proyecto de ley que se llama Reforma Constitucional del Artículo 76 para reconocer el criollo limonense como una lengua regional costarricense. Se presenta el 2 de mayo del 2017, fue aprobado en su totalidad por los diputados de la legislatura anterior, del gobierno anterior, y actualmente estamos a la espera de una respuesta de esta segunda legislatura que ya va a terminar y no ha sido posible. Entonces no creo que sea tan esperanzador el panorama que tenemos en este aspecto en cuanto a trabajar por este proyecto de ley, a que se vea hecho una realidad, al menos en el futuro cercano. Para este proyecto de ley se dio una primera iniciativa. Trabajamos desde el programa de lingüística centroamericana con el pueblo limonense en el 2010, con profesores. No llegamos a buen puerto, y una segunda iniciativa se dio en el 2015 con el apoyo de Citrapequia, y pues ahí sí tuvimos un poco más de músculo político y vimos el apoyo por parte de los diputados de aquel entonces. Algo muy importante es que este trabajo se ha hecho desde abajo, como habíamos mencionado, y aquí tenemos algo muy importante. Esto fue sometido a consulta de la comunidad. Quieren la comunidad que sea una lengua que sea reconocida, pues hicimos las presentaciones en aquel momento, y pues en general hubo un apoyo muy importante de personalidades y personas de autoridad en la comunidad. Y por medio de esto quiero decir que no son autoridades políticas, sino autoridades reconocidas por la comunidad, como la señora Marcel Taylor, quien nos ofreció el apoyo directo del comité cívico. Entonces, pues ahí es importante el trabajo que se ha hecho. También, por medio del trabajo, se impulsó un segundo proyecto de ley, el cual ahora es una realidad con la ley 9619, la cual, vean ustedes que si comparamos a Nicaragua, pues Costa Rica estaría en pañales con la primera ley que tiene que ver con algo de el criollo limonense. Todavía creo que Carlos Sánchez estaba presentando hace como 3 años, no, hace como 4 años, en el 2017, acerca de esto, que era un proyecto de ley en ese entonces. Bueno, ahora es ley 9619, que dice que se trata de la celebración e incorporación de actividades educativas y culturales en el marco de reconocimiento de la lengua criolla limonense. El artículo 1 dice que se declara el 30 de agosto de cada año como día para la celebración de la lengua criolla limonense. Se insta a todas las instituciones educativas, públicas, privadas, a desarrollar acciones que involucren dicha conmemoración. Y el segundo artículo dice que el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura, Juventud deberán promover actividades que contribuyan al reconocimiento y la importancia cultural de la lengua criolla limonense. La primera ley que existe para esta lengua en el país. El tercer y último punto de la política lingüística costarricense está en la política institucional para el acceso a la justicia de personas afrodescendientes del Poder Judicial y su plan. Y esto lo voy a tomar como un ejemplo de, como decimos en Costa Rica popularmente, poner la carreta delante de los bueyes. Es decir, se está tratando de hacer una política institucional sin tener el soporte político y el soporte de bases necesario para poder hacer un trabajo pues, que llegue a buen puerto. Está el folleto que dice Institutional Policy for the Access to Justice and Afro-Descendant People of Judicial Power and the Action Plan. Ese es el documento. Y veamos qué pasa. En el momento que esto sale, provoca cosas de este tipo. Dice la noticia. Hablar en patuá, vamos a ver, no. Salvaría exfutbolista en juicio por narcotráfico en Santa Cruz. Entonces ya se está abriendo un portillo por medio de una lengua que no ha sido reconocida, que no existe la política lingüística necesaria para poder implementarse. El Poder Judicial está tratando de implementar, tal vez con muy buena motivación, pero no tiene el instrumento para poder realizarlo. Y entonces lo que nos dice la noticia es lo siguiente. En general, en el desarrollo del debate, la Fiscalía contactó a un traductor que al parecer no es oficial para el Poder Judicial. Entonces, pues vamos y seguimos creando un círculo en el que vamos a ver cómo el Poder Judicial entonces garantiza que un traductor es oficial para el criollo limonense. Nos encontramos años después, o justo después de esta noticia, un anuncio en el que decía: la Subcomisión del Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes invita a la sociedad civil a ofrecer sus servicios como personas traductoras en inglés criollo limonense para el Poder Judicial. Por favor, ver los requisitos en el documento a continuación. Si vemos el documento a continuación, dice que el traductor necesitará una certificación extendida por la asesoría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la que se indique específicamente que se encuentra autorizada como intérprete, traductor o traductora oficial. Únicamente las y los traductores e intérpretes oficiales reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto serán incluidas. Entonces seguimos así, expandiendo el círculo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los requisitos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, vemos que las personas que quieran ser traductores tienen que ir a la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Aquí tenemos el resumen del reglamento de exámenes para traductores e intérpretes del ministerio y dice la elaboración de los exámenes. Punto 5. Examen de traducción constará de 4 textos, 2 generales y 2 técnicos o especializados en la lengua extranjera. Es decir, la misma universidad no tiene los medios por los cuales garantizar que un traductor es oficial o no en una lengua que no sea extranjera. No existe esa posibilidad para las lenguas minoritarias costarricenses. Entonces estamos en un círculo de nunca acabar y precisamente esto ocurre por no tener una política lingüística robusta que nos dé apoyo, que nos dé soporte a un trabajo que sea de calidad, al menos. No es culpa de la universidad, no es del ministerio, no es, es simplemente que una tras otra y nunca vamos a llegar a una conclusión pues deseada en este aspecto. Entonces traigo este tercer caso del Poder Judicial como un ejemplo de lo que es una política lingüística que es definitivamente necesaria para nuestro país. En resumen de este cuarto punto, en cuanto a política lingüística tenemos dos realidades diferentes, muy diferentes, una política que empieza en los años 80 y una que está apenas incipiente, una que se hace desde arriba con todo el apoyo y otra que se hace desde abajo con los medios que existan. No vale con la buena voluntad, no vale, pues, sí vale, pero no se ve tanto el trabajo por simplemente tener buena voluntad de hacer una política. Entonces, pues el trabajo ha sido arduo, por lo menos en Costa Rica. En Nicaragua es difícil, como vemos, la existencia de una política lingüística no es garantía de que se implemente. Ellos tuvieron la dicha de que la universidad tomó ese rol protagónico, pero no necesariamente eso ocurre con fines positivos, al fin y al cabo. La última sección, y creo que sí estamos bien con el tiempo, para dar espacio para preguntas, sería la evaluación y conclusiones. Nicaragua y Costa Rica, comparados a nivel de lenguas criollas, vemos que unos llegaron hace más o menos 300 años, los otros hace alrededor de 150 años, lo cual nos da un punto importante, y es el arraigo que tienen los hablantes en Nicaragua por su variedad lingüística, por su reconocimiento. Eso se puede ver reflejado después. Las actitudes positivas, actitudes lingüísticas son positivas en Nicaragua, mientras que en Costa Rica hay, las externas son estigmatizadas, como esas son versiones malas del inglés, inglés mal hablado. Las actitudes lingüísticas internas son fragmentadas, no existe uniformidad. La política lingüística nicaragüense es robusta, tiene soporte político la población para poder hacer cualquier tipo de trabajo que desearan realizar en cuanto a revitalización o uso de su lengua, mientras que en Costa Rica es incipiente. Tenemos una sola ley que está hace 3 años. Si hubiese tenido participación en el seminario anterior, pues probablemente ni siquiera estaríamos hablando de incipiente, estaríamos hablando de inexistente. En Nicaragua se da un reconocimiento oficial y propio de la lengua por parte de sus hablantes, por parte de los entes gubernamentales, mientras que en Costa Rica no existe el reconocimiento oficial ni propio. Lo cual nos deja como conclusión que el Miskito Coast Creole es la variedad más empoderada, no solo de estas dos, sino de todo Centroamérica. No existe una sola variedad de criollo de la costa caribe que sea tan visible, tan empoderada como lo es el criollo, incluso sobre los hablantes de Belice, en la cual estamos hablando de una lengua franca que se utiliza mayoritariamente en el territorio y no está ni siquiera reconocida en ese país. Por el contrario, Costa Rica, la variedad más joven en llegar al istmo, está en una situación vulnerable, una lengua que a pesar de ser la lengua mayoritaria, pues no tiene el reconocimiento que se deseara a nivel político. Entonces, con esto terminaría mi participación. Aquí están las referencias que he utilizado para elaborar esta presentación y muchísimas gracias por su atención. Quisiera dar espacio tal vez para preguntas y comentarios de los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, René. Sin duda muy interesante y muy pertinente, además la charla que acabas de impartir, ¿verdad? En el bicentenario de la independencia, ¿verdad? De Costa Rica, porque nos hace preguntarnos mucho, ¿verdad? A propósito, ¿verdad? De estas efemérides, ¿verdad? Y sobre quiénes somos. Tenemos tiempo como para un par de preguntas. Yo no sé, ¿quién quiere hacer la primera? Bueno, mientras se decide, yo voy a hacer una pregunta muy sencilla, muy, muy sencilla. Mencionaste varios nombres para el criollo limonense. Yo sé que algunos de ellos son estigmatizantes, como por ejemplo mecaitelio, ¿verdad? Que se escucha mucho en el Valle Central, ¿no? De todos los que citaste, ¿cuáles son los que acepta la comunidad? Bueno, esa pregunta es bastante compleja porque por comunidad tenemos diferentes perspectivas. Entonces, como una persona puede decir, eso es inglés lo que hablamos, otros pueden decir es criollo. Entonces, por hablar de un solo nombre que una a toda la población, no podría decirle. Sí sé que hay muchos que no son aceptados, ¿verdad? Hay muchos que no son aceptados. Entonces, pero si en este momento tuviera que decirle, esta es, pues... No podría decirle. Nosotros hemos estado utilizando con las personas que trabajamos, que no puedo decir que es toda la comunidad, hemos utilizado criollo limonense en español, limonese creole en inglés y limón creole dicho en criollo. Entonces, esos 3 nombres son los que, al menos yo y las personas con las que trabajo en la comunidad, tratamos de utilizar. Importante quitar, para mí al menos, la palabra inglés que muchas veces ata a eso de que es una variedad, de que es, entonces pues sería interesante, pues, importante implementar eso. Sí, muchas gracias. Yo he escuchado también cierto rechazo con respecto a Mecateliu, ¿verdad? Sí, principalmente fue porque fue impuesto por nosotros, por un académico. Entonces, no surge, no nace en la comunidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va más que todo el... muchas gracias. Vamos primero, Claudia Marcela Carías, y luego Luz Marina Vázquez. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, René, interesantísima la presentación y un gustazo verle. Hay muchísimas cosas que se pueden discutir, la verdad, pero quisiera centrarme en esta buena situación del criol en Nicaragua y cómo, pues, todo lo que explicaste, que está muy robusto, muy bien apoyado por las instituciones, las universidades, etcétera. ¿En qué medida esto ha venido en detrimento? Eso me alegra mucho, pero ha venido en detrimento de otras lenguas minoritarias, tales como podría ser el mismo miskito, pero más que el miskito podría ser el mayangna, podría ser el lulua, que bueno, ya prácticamente, según tengo entendido, hay muy pocos hablantes, el mismo rama. Entonces, ¿cómo mira esta situación en una región tan plurilingüe, ¿verdad? Y con tanto contacto lingüístico. Muchísimas gracias, René. Gracias, Marcela. Un gusto volver a verla por este medio, aunque sea. Saludos por allá en Honduras. Gracias. Bien, en realidad me parece que, bueno, el currículum en Nicaragua se desarrolla en cada una de las lenguas minoritarias. Entonces, tengo conocimiento de un currículum en mayangna, en otro en miskito, otro en criol. Entonces se le proporciona a la población según sea su lengua. Ahora, dentro de las lenguas minoritarias hay otras que son más minoritarias aún, como es el caso del rama. Entonces, para el rama no existe absolutamente nada, que la población son como si acaso 22 hablantes. Entonces se está luchando porque se implemente el currículum en esas lenguas. No tengo conocimiento de cómo lo aplicarán en las escuelas. Me imagino que si la mayoría de estudiantes es miskita, implementan el currículum en miskito, que es lo que pasa en el norte. En el Triángulo Minero, yo entiendo que es, como la mayoría es mayangna, mayangna, miskito, entonces entiendo que los dos, según sea la escuela, implementan. A lo que entiendo, porque no, sí estuve un tiempo por allá, pero no tanto como en Bluefields, ¿verdad? Que sí vi vivamente lo que está pasando. Entonces, creo que por ahí sí hay diversidad en cuanto a los currículums. La implementación, no sé qué tan sencillo será eso de hacerlo, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Claro, bien, cómo no. Gracias. Ahora seguimos con la pregunta de Luz Marina. Buenas tardes, muchas gracias René, muchas gracias a los organizadores, muy interesante este análisis comparativo de las dos realidades acerca de estas lenguas criollas. Yo soy lingüista también de la Universidad de Costa Rica y en los últimos pocos años he estado también muy interesada en ese tema del criollo limonense. Decir que verdaderamente es muy impresionante la situación lingüística con las lenguas minoritarias en Nicaragua. Bueno, en Costa Rica se ha hecho un trabajo, por lo menos en los últimos tal vez 10 años, en fortalecimiento de las lenguas indígenas, ¿verdad? No así como lo anotaste del criollo limonense. En Honduras también, por ejemplo, yo he estado en Honduras y por lo menos en las islas, digamos, se habla muchísimo lo que es el garífuna y también el criollo y se habla de manera más natural y mucho más cotidiana que se hace en la provincia de Limón. Yo creo que eso es algo que muchos hemos notado. Sin embargo, nada más contarles rápidamente, luego una pregunta final. Yo he estado trabajando en estos años, no desde la parte descriptiva de la lingüística, esto lo hace René y lo hacen otras personas, sino más que todo desde un punto de vista más de la sociolingüística, de percepciones que tiene la población acerca de su propia lengua como parte de su identidad. Y además, mi especialidad es en desarrollo del lenguaje, entonces he estado analizando la transmisión de esa lengua y cómo se va a nivel de familia. Y es interesante porque obviamente yo también he trabajado con una porción bastante pequeña de la población, pero yo creo que esa muestra pues es interesante en el sentido de que he encontrado generaciones jóvenes, principalmente adolescentes y adultos jóvenes de 20, 25 años o menos, donde ellos están clamando esa herencia perdida que llaman ellos, ¿verdad? Porque a ellos no se les enseñó a hablar criollo limonense desde que estaban pequeños, que sus papás, por ejemplo, los que son mayores de 25, 28 años dicen que a ellos les hablaban solo criollo, pero ya que a sus hermanitos, a sus sobrinos, a eso, ya se les habla mayoritariamente en español. Entonces ellos, hay un cierto clamor por parte de esas poblaciones más jóvenes que quieren retomar la revitalización y el fortalecimiento del criollo limonense. Por ejemplo, algunos de ellos me decían, es que cómo vamos a fortalecer algo que ni siquiera sabemos cómo se llama, porque tiene todos estos nombres, como bien decías vos, y la mayoría peyorativos, ¿verdad? Y que han sido impuestos. Entonces, obviamente vemos claramente que estos son procesos de colonización, ¿verdad? Desde hace muchos años, donde lo que se ha impuesto es la lengua española como lengua dominante, y así también otros valores espirituales, culturales, etcétera, ¿verdad? Yo he insistido en que si bien es muy importante la formalización de la enseñanza y la transmisión de las lenguas a nivel del MEP, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, también es muy importante fortalecerlo desde dentro de las comunidades. Entonces esa es la parte que yo he trabajado, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo quería hacer es la siguiente. Bueno, primero que todo, ¿qué tanta esperanza ves vos, René, en poder lograrlo? Y que también, ¿qué tanto podría contribuir, por ejemplo, el trabajo que yo he estado tratando de hacer, que desde dentro de las familias, con grupos de personas jóvenes, donde se están tratando de empoderar ellos y ellas para exigir en primer lugar que se les hable en criollo por parte de sus abuelos, de sus abuelas, tíos, tías y de sus padres, y además de ellos tomar esa iniciativa de ellos y ellas hablarles solamente criollo limonense a las generaciones más pequeñitas, a sus hermanitos, a sus hermanitas, a sus sobrinos y a sus sobrinas, porque yo tengo la hipótesis de que si se... Obviamente las lenguas las aprendemos en el hogar, no en la escuela, ¿verdad? Lo que pasa es que el estigma sí se aprende también desde fuera. Entonces, ¿qué tanto podría contribuir eso, aunque sea de manera lenta, en este proceso de revitalización del inglés, del criollo limonense? Muchas gracias, René, muy, muy interesante. Bien. Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Primero, en cuanto a qué la esperanza, es decir, me parece que, bueno, primero que nada, no soy hablante, entonces no tengo idea de cuál será el sentimiento, tal vez ahorita, sino tal vez alguno de los hablantes que creo que por acá está así, que Omara la veo, nos podría dar un poco de su opinión, pero yo creo que... el hecho de hablarle solo en criol en la casa es algo un poco utópico, porque precisamente el hecho por el cual usted le habla a una persona, una lengua, especialmente sus hijos, es que pueda desenvolverse en una comunidad. Y desgraciadamente, Limón, que es donde se habla más la lengua, es una comunidad que es hispanohablante. Entonces, no creo que sea posible, al menos... o factible para una familia hablarle únicamente en criollo limonense a las generaciones nuevas. Me parece que en ese caso lo que habría que hacer es fortalecer los medios de transmisión intergeneracional, pero estos no pueden llevarse a cabo si no es por el empoderamiento de la lengua. Si el hablante no ve algo atractivo en transmitirle su lengua a sus hijos, pues bueno, entonces simplemente no la va a transmitir. ¿Para qué le va a transmitir el criollo limonense si en teoría no le va a servir para absolutamente nada? No va a poder encontrar un trabajo, no va a poder comunicarse. Entonces, en el tanto no demos un atractivo a la población para seguir transmitiendo la lengua, creo que no va a ser posible, ¿verdad? Entonces, pues por ahí no sé si contesté más o menos la pregunta, desde mi punto de vista como agente externo, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenemos más tiempo para preguntas? Veo. No sé. ¿Quién? Yo tengo un comentario, pregunta. En cuanto a eso que estaba diciendo ahorita, de hacer atractiva una lengua para que la continúen pues, utilizando las nuevas generaciones, ¿cómo se podría hacer eso? O sea, ¿qué opciones, qué ideas? Porque considero que no se puede forzar a alguien a hablar una lengua que no tenga arraigo, que no le interese, o que no le vea un futuro, como dice usted, ¿verdad? Que no les vaya a servir para trabajar o para estudiar o para salir adelante. ¿Cómo ve usted una solución a algo así, porque no podemos pintar una lengua como atractiva, como wow, this is, ¿verdad? No sé. No sé, ¿qué opina usted como académico en cuanto a eso? Sí, mi opinión es que sería con cosas pequeñas que se pueden ir haciendo. Es decir, si el hablante ve que su lengua no aparece en ningún lado, que va caminando y lo único que ve es español, que lo único que escucha es español, pues obviamente no va a tener ese motivo para seguirla produciendo. Pero ¿qué tal si usted va y se encuentra un recetario en criollo limonense? Por allá vio un anuncio en criollo limonense. Por allá está escuchando la radio y el locutor le habla en criollo. El programa tiene subtítulos en criollo. Por allá tenemos un grupo cantando en criollo limonense, ¿verdad? Un anuncio. Hubo una vez un anuncio de la Junta de Protección Social, creo, que venía en criollo. Entonces, cositas de ese tipo van sumando. No se puede hacer todo. No se puede hacer, imaginar, por ejemplo, que de un momento a otro vamos a tener todo en criollo limonense. Eso no va a pasar, ¿verdad? Pero sí, el hablante dice, mire, ahí está mi lengua. Me siento identificado con eso. Entonces, con cositas de ese tipo, con trabajos de ese tipo, es que se va dando visibilización y la gente dice, bueno, tengo un motivo para escribir mi próxima canción en criollo limonense y no en español, que es lo que pasa con todos los cantantes de la zona, que cantan en español para poder vender en el Valle Central, ¿verdad? Entonces, los poetas, las historias tradicionales de Limón se escriben en español, ¿verdad? Cuando el mensaje viene en criollo, ¿verdad? Y sabemos que hay mucho talento en cuanto a producción literaria. ¿Y por qué no escribir eso en criollo limonense? ¿Por qué no escribir toda la tradición culinaria del criollo limonense en la propia lengua? ¿Se imaginan ustedes lo que es llegar a Limón y ver la rotulación toda en criollo limonense? ¿Verdad? ¿Cuánto no sería eso por el aspecto político, digamos, turístico, digámoslo así? Llegar a Limón y que diga Huon Creek, que diga Uolaba, y ya hay restaurantes que lo están haciendo. El día de hace como 2 semanas vi una botellita de agua que cambiaron el nombre del agua de pipa y ya no se llama agua de pipa, ahora se llama Cuacnatguata. Y entonces cosas de ese tipo van sumando. Cuando el turista dice, mire, ¿esto qué es? Ah, no, es una lengua. Entonces, creo que por ahí está la respuesta. No tratar de cambiar todo de una sola vez, pero sumando poco a poco, creo que por ahí es donde podemos hacerlo mucho más atractiva, ¿verdad? Hasta llegar al punto que es lo que tiene el criollo haitiano, ¿verdad? Que tiene programas de enseñanza en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Si usted se monta al avión en cualquier aerolínea, digamos American Airlines, usted puede escoger su idioma de traducción que sea el criollo haitiano. Bueno, pues son pasos que se pueden ir dando, pero de a poquito. Muchas gracias, excelente respuesta. Gracias. Gracias. Ahora tenemos a Kiomara Cunningham. Buen día, un gusto saludarlos a todos. Espero que estén bien. Muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Concuerdo con lo que dijo René. Es muy difícil, digamos, no hay como un eje claro de cómo atraer a la población adolescente, más que todo, a utilizar el idioma como algo fijo, por decirlo así, ¿verdad? Porque definitivamente no es algo que necesita como para comunicarse completamente, no es como que sea una lengua franca, creo que se le dice, ¿verdad? Sin embargo, esas pequeñas actitudes o esos pequeños cambios, ¿verdad? De señalizaciones, en conversatorios, canciones y demás en su idioma, pueden ayudar a que ellos se identifiquen y lo utilicen más. Yo estoy actualmente en un grupo que estamos trabajando, digamos, en diferentes proyectos de cómo atraer más a la población. No se nos ha hecho fácil, pero estamos en el intento, ¿verdad? Porque definitivamente tenemos desde los intereses de los adolescentes. Entonces tenemos que captar exactamente qué es lo que les gusta, qué es lo que les atrae y de esa forma meterlo para que se utilice más. No sé si me explico. Muy bien. Y para aportar a lo que estás diciendo, Kiomara, ¿se imaginan ustedes publicaciones en Twitter, en Facebook, en criol, ¿verdad? Videos en YouTube, en criol, canciones. Son muchas cosas, son muchas cosas pequeñas, pero que van sumando poco a poco. Muy bien. Yo tengo una pregunta, René, ¿qué podrías decirnos a propósito del sistema de escritura que propusieron para el criollo limonense? Y ¿qué diferencia habría, por ejemplo, con el que supongo yo que debe existir, ¿verdad?, para el criollo en Nicaragua? Sí. Bueno, el sistema de escritura que propusimos Gloria Thompson y yo hace 3 años, tiene como componente principal que fue hecho tras la consulta con la población. Entonces, tuvimos 2 talleres por allá del 2015 o 2014, creo, en los que se convocó a la población a ver una convocatoria abierta, que llegaran 20, es ya otra historia, pero la población se le consultó. Esta es nuestra propuesta. Incluso traíamos una propuesta de nombre para la lengua y se adoptó otra, que es el criollo limonense o limón creole, y se consultó precisamente letra por letra qué querían ellos, qué querían hacer. Obviamente se hizo el trabajo de investigación de lo que se ha hecho en Jamaica principalmente, de lo que se ha hecho en Belice, que es pionera en esto, y se tomó en general las ideas para hacer lo que tenemos ahora propio. Existen diferencias, por ejemplo, en cuanto a lo que utilizan en Jamaica, en lo que utilizan en San Andrés y en cuanto a lo que se utiliza en Belice. La escritura de Nicaragua está basada en el criollo de Belice. Entonces tienen ciertas diferencias. Ellos la tienen estandarizado por medio de la universidad, pero a lo que entiendo, no es de uso diario, de uso vivo, digámoslo así, de una lengua, sino que está en la academia. Creo, bueno, en Costa Rica también tenemos otra ortografía que se produjo en la academia también, pero no es de uso vivo, ¿verdad? Entonces, no veo tanto que se utilice. En San Andrés sí un poco. En San Andrés es algo muy interesante, y es que en San Andrés ellos tienen la lengua, está totalmente reconocida, están muy empoderados, pero no tienen la forma de escritura. En Costa Rica tenemos la forma de escritura, pero todavía no está tanto el empoderamiento. Entonces, creo que esa sería la principal diferencia, que ellos adoptaron lo que los beliceños llegaron a decir. Bueno, ellos llegaron a hacer la capacitación, de hecho, y con lo que ellos dijeron, pues, fue lo que hicieron. Creo que son unas como 4 o 5 letras de combinaciones diferentes, a lo que recuerdo. Ah, muchas gracias. Ahí compartí el libro que ustedes publicaron, por cierto, ¿verdad? Sí, ya ese no está porque ya se agotó la primera edición, pero este año sacamos la segunda, entonces, cuanto saquemos la segunda, pues hacemos el anuncio. Bueno, para que lo tengan presente. Sí. ¿Más preguntas o comentarios? No sé si en el chat habrá algo, no sé. En el chat dice... No sé, a veces las personas preguntan por chat, no sé. Y hay un comentario en el chat, ¿verdad? De Wendy Rojas, dice, en el calipso sí se da una combinación con el criollo limonense. Hay algunos intentos de recambio generacional de calipsonians. Por ahí va más o menos. Wendy es profesora de la Universidad de Costa Rica en Limón, por cierto. Sí. Con el calipso se da un resurgimiento. Actualmente creo que hay varios grupos. En Limón creo que el que más suena actualmente en la nueva generación es, creo que, Good Friends. Good Friends tiene varias canciones en criollo. Y algo importante es que, por ejemplo, antes uno compraba el disco de Walter Ferguson y las canciones venían escritas en ortografía inglesa. Actualmente el Gold Edition de Walter Ferguson ya está escrito en criollo limonense. Y pues es un material que ahora tiene la población, pues, para disfrutar eso. Entonces, el calipso por lo general muestra esa variedad, esa combinación de lenguas que existe en Limón, y el calipsonian por lo general es trilingüe y canta en 3 lenguas. Walter Ferguson canta en 3 lenguas y también lo hace Mike con Good Friends, y hace en español, inglés y criollo. Entonces, sale mucho por ahí. De manera interesante, el calipso sí mantiene más el criollo en sus letras, mientras que géneros como el reggae, que aunque provienen de Jamaica, lo hacen en español. Y me parece que es porque el reggae tiene más acogida en el Valle Central y necesitan, pues, entender un poco más. El calipso no, el calipso es más autóctono, ya no se escucha tanto calipso en las emisoras, por ejemplo, del Valle Central. Tenemos un comentario de Miguel Ángel Verón Gómez desde Paraguay. Él dice, en Paraguay estamos impulsando la normalización del uso de la lengua guaraní. Esta lengua es oficial junto al castellano. Contamos con una ley de lenguas que establece acciones para igualar su uso con el castellano, pero la ley sola no hace primavera. Hasta ahora el guaraní es usado muy poco en la administración. La política lingüística paraguaya a favor de la lengua guaraní ha sido siempre desde abajo, en contra de la clase política y de las élites del país. Interesantísimo. Con simplemente por escuchar el guaraní uno dijera que son una lengua muy empoderada, que tiene un estatus muy estable allá en Paraguay, y no sabe uno de estas realidades que también se viven. Bueno, ciertísimo lo que nos dicen desde allá, precisamente como lo que se está viendo en Nicaragua. No por el hecho de tener la política lingüística tan robusta, tan bien hecha, se garantiza que la lengua va a tener un resurgimiento o ser respetada como tal. Muy interesante. Sigue, dice, muy interesante el programa que formaba a los profesores en lenguas minoritarias para que pudieran enseñar en esas lenguas. Me gustaría preguntar, ¿sigue vigente en la actualidad? ¿Hay otro país en Centroamérica con un programa similar? Ajá. Puedo hablar por las lenguas criollas. No hay un país en Centroamérica que tenga eso, ¿verdad? No existe. No sé por lenguas indígenas, pues me imagino que sí, especialmente tal vez Guatemala. Creo. En cuanto a la implementación, como le digo, depende mucho de la universidad. Entonces, tengo entendido que vinieron de Finlandia a hacer ese programa de capacitación curricular. Se graduaron entre 200 profesores, más o menos, y pues de ahí no se volvió a capacitar al personal porque creo que ya está establecido pues, los que son profesores. No sé los nuevos que se estará utilizando, si estará corriendo igual de la misma forma, ¿verdad? O si por el hecho de capacitarlos para hablar en criol se esté eso implementando en las aulas, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. Me decían los habitantes de allá, algunos de Bluefields, que muchos papás se quejaban porque se daba inglés, se estaba dando el criollo en las escuelas y lo que necesitaban era inglés, ¿verdad? Parte de lo mismo. Entonces, me parece que la implementación se debe estar haciendo, pero no es tan fluida como utópica como suena, ¿verdad? En el papel. Miguel Ángel Verón Gómez nos dice, ¿verdad? En Paraguay tenemos políticas lingüísticas claras, pero falta la planificación lingüística. A seguir trabajando por el jardín lingüístico de Ibia Ayala. Muy interesante la ponencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Una pregunta de Luis Cerrato Pineda dice, ¿cuál cree que podría ser el papel del MEP en relación con al menos una mayor visualización y conocimiento sobre el criollo limonense? Bien, el papel del MEP casi que lo vemos reflejado con lo que hace con las lenguas indígenas, y a lo que tengo entendido es una lección o dos lecciones por semana de cultura y lengua, y es muy a lo que el profesor quiere hacer. No existe en realidad un currículo de inclusión de lenguas minoritarias en el país. Me parece que el papel del MEP en este momento en cuanto a lenguas minoritarias y en cuanto al criollo limonense es nulo, ¿verdad? Lleva 2 años la ley de celebración del Día del Criollo Limonense y no conozco una sola escuela que haya hecho una sola actividad para eso, cuando dice la ley que es el Ministerio de Educación y el de Cultura que debe promover la celebración. En cuanto a lenguas indígenas, como lo dije anteriormente, no hay un currículum establecido, no existe una participación realmente activa del MEP que diga, bueno, podemos hacer esto con las lenguas minoritarias. Sería algo, tal vez que vemos muy lejano, que el MEP implementara un sistema de enseñanza de lenguas minoritarias, al menos del país, en primaria. Me parece a mí que es una vergüenza que nosotros los costarricenses no sepamos ni siquiera saludar en una de las 6, 7, 8 lenguas que tenemos. Entonces, el papel del MEP es poco, pero podría ser muchísimo, ¿no? Español. Muchísimas gracias. Hasta luego.